¿Qué tal? Diosa, bienvenido. ¿Se acuerdan que estábamos en el vídeo anterior hablando de esta película francesa que se titula ¿Por qué siempre las mujeres quieren más o queremos más? Fíjense qué frase, ¿no? ¿Por qué siempre las mujeres queremos más? Yo creo que sí es cierto que ahora, después de conocer los arquetipos, ya podemos decir que hay mujeres que siempre quieren más, pero hay otras que a lo mejor no siempre quieren más si hablamos afectivamente, ¿verdad? De relación de pareja. Sí es cierto que las mujeres queremos más de conocimiento, siendo unas Ateneas. Queremos más de independencia, siendo Artemisas, Ateneas o Hestias. Queremos más de amor, de entregar, de dar, de depender a veces emocionalmente, si somos Hera, Deméter o Perséfone, o siempre queremos más de disfrute, de sexualidad, de sensualidad, de belleza, si somos Afroditas. Los hombres igual, siempre quieren más de ser, de hablar, de conquistar, de comunicar, de ir por el mundo, si son Hermes, de ser guerreros, luchadores, fieles. Buenos amantes, buenas parejas si son Ares, de querer reinos, de querer imponerse, de querer controlar, dominar si son Zeus, de querer amar con pasión, a veces descontrolada si son Poseidones, de querer disfrutar también de la vida y a veces ser un poquito niños y no crecer si son Dionisios. O esos hombres que les gusta meterse para adentro, meterse en sus mundos de creación literaria, de creación pictórica, de creación de esculturas, de obras arquitectónicas, de canciones, de poemas, de proyectos, también pueden ser Hades, ¿no? Bueno, sí, esos son los dioses, pero generalmente esa frase es más femenina, pero ya han visto que podemos adaptarla a cualquier sexo. Pues hablando de esta película, ¿se acuerdan que les nombraba un poquito? Todo partió de empezar a hablar de Hera, de esta diosa vulnerable. Y les comentaba esta pareja y hablaba un poquito de este hombre Apolo, ¿verdad? De este hombre que a veces se siente un poco desbordado por esa presión del que ha sido objeto o que se siente. Hay en esta película otro tipo de pareja, ¿no? La otra pareja, ella es médico, con lo cual ya tenemos una Artemisa, una mujer independiente, una mujer que ha estudiado, en eso ha sido Atenea, ha querido estudiar, ha querido formarse y ha querido dedicarse a aquello que le entusiasmaba, que es ser médico, en concreto. Y a la vez es una mujer dulce, cariñosa, atenta, es mamá de sus niños, aquí también es muy Deméter, y tiene una relación, está casada con un hombre que en este caso es un Hefesto, porque es un hombre que está todo el día metido en su mundo de creatividad, él es pintor. Pero ¿qué le ocurre? Es un hombre que está metido en su mundo de pintor, de su creación y no ve más, no aporta más. A veces es un poco Dionisio y un poco niño, porque no se responsabiliza de la familia que tiene, no es para nada un Dios padre, no tiene un reino, no tiene una familia, no ha creado, él no ha construido esta familia, la ha construido ella. Ella ha sido aquí la Zeus y la Poseidón y la Hades, porque ella ha creado la familia. Ella intenta tener una casa equilibrada, ordenada, en eso también es muy Hestia. Es tranquila, no suele alterarse, pero llega ya momentos en que sí, en que el comportamiento de él hace que pierda los nervios, porque ya no puede más, porque tiene que ser el nexo de unión de su marido Hefesto con la realidad económica de mantener una familia, con la realidad de involucrarse en las tareas del hogar, con la realidad del mundo, de un mundo que está fuera, pero que él parece
que no va con él. Y unido a ese comportamiento de niño, ella es muy de meter con él. Tiene que ser a veces su madre, porque él es un poco niño de no ser ordenado, de no importarle casi nada las cosas, de además quiere seguirse comportando eso como un niño, de disfrutar de la vida, no hay problemas, no pasa nada. Sí, es muy cariñoso, es cierto que es muy cariñoso y siempre está quitando la importancia a todo. Es como la irresponsabilidad, no quiere crecer, no quiere asumir que la vida es divertirse, es pasarlo bien, es crear, es meterte en tu mundo, pero la vida son otras cosas. La vida conlleva responsabilidad, crecer, aportar, educar a unos hijos, complementar a tu pareja. Ella es una Artemisa absoluta porque es la que tira. Pero en esta pareja hay amor absoluto. Hay amor, a diferencia de la otra, que es fría, que es una frialdad. Aparte de eso, quieren tener un estatus social alto. Esta pareja no. Esta pareja es, viven en el campo, retirados, no les importa tanto el nivel social y se dan amor. Y se dan amor, es totalmente diferente. Es una pareja de luz. Y bueno, ¿qué ocurre con esta pareja de luz? Que hablan, se comunican. Ella le reclama, ella le pide y lo hace salir al mundo. Lo hace crecer. Y le hace darse cuenta de que no está él solo, de que no es él. Y nada más. Y de que lo suyo no es más importante, porque él a veces le echa en cara que no cree en él, en su creatividad, en lo que hace. Y ella le dice que sí que cree en él, pero sí es verdad que a él le falta el empuje o la fuerza de también sacar su obra a que el mundo la conozca y ganarse la vida con eso. Y no lo hace tampoco. En eso, prefiere que sea ella la que mueva los hilos, ¿no? Hasta que ya se da cuenta de que no puede seguir así. Bueno, y esta pareja, obviamente ella hay una historia, ella casi es seducida por otro hombre que le hace caso, otro hombre que la tiene en cuenta, y entonces, bueno, pero al final ella no ocurre nada y sigue con su marido, ¿no? Porque hay amor de verdad. Y luego tenemos a una abogada, una mujer absolutamente independiente, pero es muy curioso, es un personaje maravilloso. Ella es abogada y busca desesperadamente el amor. Por eso traje esta película, principalmente por este personaje, porque es Hera. Va de relación en relación y parece que es fría, parece que es distante, parece que es muy independiente, que se vale por ella misma, pero necesita desesperadamente amar y ser amada. Y eso hace que se equivoque continuamente y que elija a los hombres que no le convienen, que no están preparados para dar lo que ella quiere y ella necesita y lo que ella misma da. Y no hay forma humana. Entonces, ella, ¿cómo entra en depresión, está triste, deprimida? ¿Y cómo calma esa depresión? Pues todo el día comprando. ¿Y qué ocurre? Que está siempre en descubierto. Y la llaman del banco porque hay un descubierto y está el director del banco nuevo. Que es un personaje maravilloso, este director del banco. Es un hombre absolutamente tierno, es un hombre responsable. Podríamos decir que es una mezcla, porque es un hombre, es un Zeus en el sentido de que es racional, de que es un hombre organizado, responsable. Le intenta meter en vereda a ella, pero por otro lado, tiene las cualidades también de un Poseidón. Es emotivo, es emocional, él se enamora automáticamente de ella y entonces intenta ayudarla por todos los medios. No es un hombre para nada social, como sería un Apolo. No es Hermes porque tampoco tiene una comunicación excesiva. Aquí en esta película, Hermes, expertos en comunicación o muy extrovertidos, no los hay. No son hombres que se reflejen estos arquetipos de una relación social muy potente. Al Apolo se le presupone más porque le gusta estar, codearse en altos niveles, a la de la primera pareja que comenté. Pero este chico no, este chico es tierno.
Es tierno, pero con responsabilidad. Es un hombre que además intenta inculcarle a ella la responsabilidad. Él está siendo en este sentido un poco Artemisa, sin ser todavía su pareja, intenta ser Artemisa en ese sentido. Y es un poco mamá, o un poco Deméter con ella. Hace el papel un poco de mamá, de educarla, ¿no? De decirle, no vayas por este camino, acaba con esto, ¿no? Y entonces, entre ellos se va produciendo, ella no se da cuenta porque ella está ofuscada en buscar el amor y en buscar el amor, pero no se da cuenta que lo tiene ahí, ¿no? Sino que va buscando otras cosas, generalmente hombres equivocados, por ese afán de no pararse a mirar, no mirar para ella lo que ella realmente necesita y lo que ella realmente quiere. Que eso les pasa muchas veces a estas diosas vulnerables. Están tan obsesionadas en lo externo, en buscar, en que dirigen su felicidad hacia afuera, es decir, creen que la felicidad les va a venir desde fuera hacia ella, con una pareja, con alguien a quien nutrir, con alguien de quien depender. Cuando tienen que mirarse para adentro, tienen que ser Hestias y tienen que ser Hades y mirarse dentro y ver qué necesitan y plantarse y decir, se acabó. Soy yo y yo decido y yo quiero. Tienen que ser Artemisas en ese sentido. Yo quiero y yo decido. Y luego dejar que entren otros tipos de diosas y que sean amorosas y que den amor y ternura y se involucren y den cariño y no sean frías, pero tienen que pararse. Y esta mujer que es en apariencia una independiente, es todo ternura, es todo amor y está deseando dar y entregarse, pero no se ha parado a mirarse dentro. Y una vez que se para, porque va de fracaso en fracaso, y ya económicamente es el desastre porque está esperando cobrar una cuenta importante, cuando ya toma las riendas, cuando mira para adentro y ve lo que necesita, porque aparte de eso es una mujer totalmente complaciente. Ella hace todo lo que los demás esperan de ella. Ella se adapta a los hombres que van apareciendo en su vida y realmente nunca es como es ella. Hasta incluso con esa cuenta importante o ese empresario que no le paga, ella siempre va con pañitos calientes, permitiendo hasta que ya se planta por fin y se pone dura y le exige el pago y entonces recibe ese pago. Pues le pasa lo mismo con el amor. Cuando realmente se para y dice qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo necesito, es cuando por fin entra este hombre maravilloso que la está esperando. La película de verdad no tiene desperdicio. Y mujeres y hombres también, hombres que se adaptan a mujeres duras, a veces exigentes, caprichosas, no. Sean ustedes, mírense, miren lo que quieren y lo que necesitan y amen como quieren ser amados. Porque y ámense primero. Y vean lo que realmente necesitan porque merecen ser amados del mejor modo posible. Y entonces la entrega será recíproca. ¿De acuerdo? Lo dejamos aquí, mis dioses y mis diosas. Gracias por estar ahí.